Ese trabajo lo dejé porque, ay, yo extrañaba mucho a mi marido. Éramos novios, entonces, porque me debía sueldos incompletos y así. Estaba, no me acuerdo si ya me había salido de bañar o estaba a punto de meterme a bañar. A mí me daba un pavor y de verdad que yo ahí en ese trabajo fue donde le perdí el miedo a las cucarachas porque, pues, no manchen, prácticamente dormía con ellas. El cuarto también donde yo me quedaba no tenía ni cómo ponerle seguro, ni cómo ponerle llave. Entonces lo que yo hacía era que dos ocasiones en las que sí me sentí, podría decirse, humillada. No sé si decir clasista, racista, no sé cómo se llama, pero sí como de que, como de esas personas que sí se cree como superior a algunas personas. Porque los primeros días se portaron bien atentos, bien amables y todo, calcular a la gente, y también pienso que a lo mejor por eso ni me pagaban bien, porque como yo nunca, tontamente, nunca pregunté. El último trabajo lo dejé pues porque ya me iba a casar, porque los primeros días obviamente yo lloré como una niña de pueblerina o fuereña, o cómo se le llama a las personas que van a la ciudad de un pueblo, así como persona que no conoce, no sabes ni moverte. Holi, señoritas, oigan, pues como pueden ver, hoy ando como que muy colorida. Vean esta blusa tan bonita que traigo. Me encantan los colores. Y no me la he puesto para salir porque todavía me queda bien grande. Con mi pancita yo pensé que ya me iba a quedar. Y pues se me hace que nunca me va a quedar porque me queda enorme. Nada más que yo dije, la tengo que aprovechar porque estos colores me encantan. Entonces, no sé si quiero hacerme un maquillaje natural o definitivamente un smokey eye en negro. Ay, no sé. No sé qué quiero hacer, pero mientras me decido, déjenme preparo mi rostro. Porque este story time lo quiero contar. Ya tiene mucho tiempo que lo quiero contar, pero por una cosa o por otra, porque por ejemplo a veces digo, no, mejor esta vez les voy a hacer esto y esto y esto. Como que a mí mi mente me trabaja con ideas muy revueltas y después me decido por una cosa, me decido por otra. Estoy un poquito ida del coco. Entonces, hoy llegó ese día porque estoy ya a punto de terminar de comprar las cositas para preparar mi maleta para el hospital. Y yo dije, hoy voy a poder, pero no, hoy no, no voy a poder. Todavía me falta ir a la farmacia y no quise ir ahorita en la mañana porque está llueve y llueve. Entonces dije, bueno, ni modo, me va a tocar contar este story time que desde hace mucho lo quiero contar. Dije, no se había dado la oportunidad, pero el clima a veces me desanima, a veces me anima a hacer cosas que quiero, a veces cosas que pues ya tenía como que pendientes ahí y el clima es el que me pucha. En este caso, el clima me puchó ya para por fin contarles esta historia. Y fíjense que hasta como que se acomodaron los tiempos porque justo hay una situación ahorita en mi familia que me hizo recordar muchísimo aquella situación que a continuación les voy a contar. Ya saben que yo me voy a ir hasta como el contexto y desde donde empieza la raíz de la historia para yo terminar en el desenlace de la historia a lo que voy. Entonces, en estos días como que me estuve acordando mucho y no sé por qué dije, es el momento de contar esta historia. Y aparte, ya saben, ya como les dije, el clima me ayudó, el clima me dijo, Sibiri, ponte a grabar ese chismecito, ese story time, es el día, es la hora apropiada para contar eso. Es que estoy bien indecisa. Miren, voy a usar esta paleta, pero no sé si hacerme un maquillaje en este fucsia, en este naranja, porque miren, todos esos colores los trae esta blusa. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver qué sale primero. Esta historia comienza hace ya más de 10 años de esta historia. Pues bueno, todo esto es a raíz de que, pues miren, ustedes ya saben que yo soy la hija mayor, la hermana mayor de mi familia, de mi casa. Y a mí siempre, gracias a Dios, nunca me faltó, nunca tuve como lujos, como cosas muy costosas, porque pues obviamente no soy la única. Siempre también me he considerado como una hija muy, siento que como muy consciente de lo que gasta, de lo que compra, muy consciente del dinero, ¿saben? Porque a pesar de que, les digo, nunca me faltó, siempre tuve dinero lo suficiente como para cumplir con mis tareas, tener todos mis útiles, llevar mi uniforme completo a la escuela y todo ese tipo de cosas.
pero yo lo administraba siempre. O sea, mis papás me lo daban porque ya saben que yo vivía solita. Desde que entré a la secundaria yo vivía solita, entonces yo me encargaba de mis gastos, de mi dinero, de administrarme en pocas palabras. Entonces, ya cuando empecé a tener como que ganas ya de, por ejemplo, comprarme un poquito de maquillaje, porque entrando a la secundaria, pues uno todavía eres una niña, todavía no piensas en... Lo único que yo pensaba en comprarme de cosas caras en aquel entonces creo que era como que los colores que pintaran más bonito y los plumones y todo eso, porque siempre, ya saben que yo les he contado que me ha encantado la papelería, todo eso de que lápices de colores, colorcitos, plumones, los cuadernos, obviamente, pues eso sí, nunca me compré cuadernos caros, de esos que traían como espiral doble o pastas bonitas, no. Pero yo los decoraba a mi gusto, a mi manera, ¿saben? Entonces, ya cuando, miren, decidí hacerme un delineado en rosita, pero para marcar mi cuenca voy a usar este, que es como un nude, pero un nude como pegándole a rosa. No sé, está bonito. Pues bueno, resulta que ya cuando empecé a crecer y empezó, ya empezaban a llamarme la atención los niños y a querer ser un poquito más vanidosa. Bueno, pues yo veía que el dinero que me daban mis papás era suficiente para yo, pues, comprar, de que sacar las copias, comprar el libro, lo que me pedían en la escuela, pero honestamente nunca les pedía de que, ay, ¿me puedes dar para comprarme, por ejemplo, maquillaje, o me puedes dar para comprarme un perfume? Ni siquiera para las cosas básicas, fíjense, como desodorantes, perfumes, porque eso sí también, ya de que empecé yo como a ser un poquito más adolescente, a mí me encanta oler rico. Antes que maquillarme y todo eso, de verdad que yo ya les he contado que yo amo sentir que huelo bonito. Entonces siempre me ha gustado tener como que mis cositas. Y todo esto empieza cuando ya yo me empiezo a dar cuenta de que todas las cosas pues están más caras. Y de que pues yo tengo dinero, solamente dinero suficiente como para comprarlo de la escuela. Tengo una amiga a la que yo quiero muchísimo, de verdad que yo a ella le agradezco mucho, porque no sé, como que no éramos amigas muy cercanas, o sea, ni siquiera íbamos en el mismo salón, pero yo iba a visitarla mucho porque ella tenía una tiendita, una tienda de ropa, y creo que hasta la fecha la tiene. Entonces yo iba a visitarla muy seguido ahí, yo me llevo muy bien, saludo muy bien a su mamá y nos hablamos bien bonito. Cada que voy a México, si tengo la oportunidad, voy y la visito. Entonces ya cuando, yo creo que cuando ya su mamá nos vio que éramos un poquito más, pues más maduras, que no estábamos tan tontillas, me ofreció trabajo. Me dijo que si no quería trabajar en su tienda, obviamente solamente en vacaciones. Y como era una tiendita de cositas, era como una tiendita de accesorios, de bolsas, de ropa, una tiendita de cosas a la que a nosotras nos llama mucho la atención como mujeres, como niñas, como adolescentes. Uy, no, yo encantadísima. Uy, no, yo estaba feliz porque dije, no manches, voy a empezar a trabajar. Y ese fue mi primer trabajo con sueldo. Porque mi mamá tenía una tiendita de abarrotes y pues ahí obviamente también trabajaba, pero pues obviamente como es negocio de la familia, ahí no nos daba un sueldo. Pero sí era de que pues atender la tiendita, abrirla y todo eso. Pero ya con mi amiga, pues era un trabajo como, yo lo sentía como que mi primer trabajo más en serio, porque ahí sí ya me pagaban cada semana, tenía que ir a un horario y salía a un horario fijo. Ay, no, yo estaba emocionadísima. Honestamente, no recuerdo muy bien por cuántas temporadas trabajé con ella en vacaciones, porque yo la conozco desde la secundaria, como 2 años de secundaria yo creo, y como 3 de la prepa hasta la fecha. Hasta la fecha, pues les digo, la sigo visitando. Y no, ya no somos, ustedes saben que ya cuando pues uno se convierte, porque ella también ya es mamá, uno se convierte en mamá, pues como que le pierdes la secuencia de tus amigos, pero la tengo en Facebook, o sea, todavía seguimos como que en contacto.
yo veo sus fotos, ella ve las mías. Les digo, cada que voy a México voy y la visito, aunque sea un ratito así de pasadita, pero seguimos en contacto. Entonces tengo añísimo de conocerla. De hecho, yo recuerdo perfectamente que su mamá siempre nos decía, sigan estudiando. O sea, ya saben todos los consejos que una mamá le da a sus hijos. Yo desde que ya iba a salir de la prepa, yo sabía que yo no iba a poder seguir estudiando, iba a ser algo muy complicado por, pues, económicamente, pero su mamá siempre nos daba consejos de que ustedes échenle ganas, ustedes pueden, son muy inteligentes. Entonces, pues, su mamá era, no les podría decir que me veía como una hija porque, pues, no, o sea, no vivíamos juntas, pero sí, yo les tengo muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo aprecio por como me trataron siempre, ¿saben? O sea, desde darme la confianza de trabajar con ella, siempre darme un buen consejo y así. Entonces sí les tengo como que muchísimo cariño. Y cuando salí de la prepa, pues yo dije, es que yo quisiera trabajar en un lugar en donde pueda ganar un poquito más. Allí en mi pueblito, ustedes saben que pues entre más chiquito el pueblito, el sueldo es más pequeño. O sea, no puedes comparar el sueldo de lo que ganas en un pueblito a lo que ganas trabajando en una ciudad grande o en otro lugar, pues fuera del pueblo. Obviamente casi la mayoría de las personas que salimos de nuestro pueblo, de nuestra tierra, pues obviamente es para buscar mejores oportunidades de trabajo, porque sabemos que ahí, como es tan chiquito, no existe mucho la posibilidad de salir adelante. Sí da la oportunidad de seguir pues sobreviviendo, más que todo, pero como que no era algo que estuviera como que en mis planes, ¿saben? Como yo siempre, como les he dicho antes, yo siempre he tenido sueños muy grandes, como que he soñado mucho de más. Y como hija mayor, mi mayor sueño, mi mayor anhelo era poder trabajar en algún lugar donde yo pudiera, pues, no necesariamente cubrir todos los gastos de mi familia, porque pues yo también tengo sueños, o sea, ¿saben? Pero yo sí tenía como que esa ilusión de que yo quisiera tener un trabajo que me dé para cumplir mis sueños, pero también para poder echarles un poquito la mano a mis papás, para también poder hacerles un regalito por lo menos a todas mis hermanas en Navidad, en su cumpleaños. Y fíjense que siempre he sido así, siempre he pensado como que mucho en mis hermanas. Desde que estaba en la secundaria, no recuerdo, como me daban como 100 pesos o 200 pesos a la semana para mis lonches, para útiles. Y yo siempre como que trataba de gastar lo menos posible en todo lo que yo necesitaba, para que el fin de semana que yo regresaba a la casa de mis papás, regresar con un regalito para mis hermanas. Siempre me iba al tianguis y les compraba algo, un detallito, no sé, unos brillitos de labios, unas pulseritas, algo. Siempre me gustaba llegar, como no las veía en toda la semana, me gustaba llegar los fines de semana con algún detallito, con algún regalito, y mis hermanas siempre me esperaban con esa ilusión de que les llevaba algo. Y fíjense, y como siempre he sido así de que me gusta darles un regalito y así, pues yo decía, es que yo quiero un trabajo que me dé para, pues, para darles como algo más grandecito, ¿saben? Como que no sé, a lo mejor en alguna Navidad podría regalarles ropa o ese tipo de cosas. No sé, siempre he sido como que, siempre antes de pensar en mí, me ha gustado mucho pensar en mi familia sobre todo. No sé si todos los que somos hijos mayores o las personas más grandes de la familia o las personas que siempre han estado como que un poquito más conscientes del trabajo que hacen los papás y el esfuerzo, y ya saben, yo siento que quienes valoran más el trabajo que hacen como papás, sentimos esa responsabilidad o esas ganas de poder algún día echarles la mano. No sé, yo es como que lo que siempre, desde que dije, bueno, ya no voy a estudiar, ok, ahora me va a tocar a mí echarles la mano en lo que esté a mis posibilidades, y pues buscar la manera en cómo podría yo como que regresarles un poquito de lo mucho que ellos me echaron la mano, porque pues siento que, como les digo, nunca me faltó nada, siempre estuvieron al pendiente de todo lo que yo necesitaba, yo siempre tuve lo suficiente. Y pues bueno, ya cuando se llegó la hora de la verdad, la hora en que ya por fin yo tenía que obviamente buscar trabajo
o decidirme pues qué iba a hacer de mi vida. Gracias a Dios tengo una tía que pues siempre ha trabajado en fuera del pueblo, que como les digo, como la mayoría de las personitas que vivimos en un pueblito, sabemos que es muy complicado encontrar un trabajo con un buen sueldo pues en un pueblo chiquito. Y es más fácil, siento yo, que encontrar un trabajo, pues más bien un trabajo con un sueldo un poquito mejor, un poquito más decente en una ciudad grande, y pues sobre todo ya teniendo como que pues una palanquita, ¿verdad? Una palanquita que te diga cómo moverte y sobre todo pues ayudarte a buscar un trabajo, porque como pueblerina o fuereña o como se le llama a las personas que van a la ciudad de un pueblo, así como persona que no conoce, no sabes ni moverte, ni usar los camiones, ni los taxis, ay no, uno va a ciegas prácticamente. Pues bueno, la verdad es que es muchísima la ayuda que me hizo mi tía, porque ella me ayudó a conocer, a saber cómo más o menos estar despierta en una ciudad. Y hoy no, son muchos nervios, pero la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho conocer. No me gusta como que estancarme en un solo lugar o en una sola situación. Y pues bueno, fue mi guía durante todo el tiempo que estuve trabajando en la ciudad. Fue mi compañera, fue mi consejera, fue mi paño de lágrimas, porque los primeros días obviamente yo lloré como una niña de que ay, extraño a mi mamá, extraño mi cama, extraño la comida, extraño los perros que ladran, extrañaba muchas cosas, y eso es normal cuando uno sale pues por primera vez de su casa y así. La verdad es que no tengo fechas exactas de cuánto tiempo estuve trabajando fuera de mi pueblito, pero en ese tiempo recuerdo perfectamente que tuve 3 trabajos en la ciudad. El último trabajo lo dejé pues porque ya me iba a casar, y el segundo lo dejé porque me regresé porque extrañaba a mi marido, extrañaba a mi, en ese entonces, mi novio. Pero el primero sin duda yo creo que fue el peor. Yo creo que los otros dos trabajos, mis jefes eran muy buenas personas conmigo, siempre me trataron bien, con respeto. No me pagaban tan bien, honestamente, para entonces, y para el sueldo que se pagaba en ese entonces, pero sí era un mejor sueldo que el que yo podría ganar en mi pueblo. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el peor de mis trabajos fue el primerito. Y siento que más que nada es porque pues a uno lo ven indefenso, pues que no te sabe, a lo mejor la gente, y sí es cierto, o sea, la gente sabe cuando tú no tienes callo, cuando no te defiendes, la gente te tantea, la gente sabe calcular a la gente. Y también pienso que a lo mejor por eso ni me pagaban bien, porque como yo nunca, tontamente, nunca pregunté, oigan, ¿y cuánto me van a pagar? Oigan, ¿y qué es lo que voy a hacer? No, yo nomás llegué ahí, y eso por palancas. Entonces yo dije, pues así es esto, voy a trabajar. Y yo estaba, ya cuando se llegaba el fin de semana, que era cuando me pagaban, pues yo estaba como que, pues a ver cuánto me dan. Error, uno debe de preguntar antes de cuánto va a ganar y qué es lo que vas a hacer, porque si no pasa lo que a mí, ni me pagaban bien. Y bueno, ahí les va la historia. Pues bueno, antes de que mi tía me ayudara a conseguir ese trabajo, pues obviamente sí me preguntó de que como que más o menos qué me gustaría hacer, y ya de ahí basarse ella para ayudarme a buscar un trabajo. Y yo le dije, no, pues lo que sea, menos cocinar, porque pues sí sé cocinarme yo un huevito, o sé cocinarme así como que algo, pero no como que comidas así de que grandes para una familia. No sabía, creo que ni hacer arroz, o sea, como que yo sabía sobrevivir yo, pero yo no sabría trabajar como para cocinarle a alguien ni nada. Entonces, pues ese primer trabajo prácticamente, en teoría, era facilito, porque era nada más estar en la casa de unos viejitos y pues estar ahí como para lo que se les ofrezca, ¿saben? Entonces yo dije, ah, pues está fácil el trabajo, puedo hacerlo. Y ay, le platico mucho a mi marido que, no manchen, yo me sentía tan sola, porque era pues en un lugar como de gente pues con dinero. Ese ambiente, y donde uno está acostumbrado a vivir, donde hay perros ladrando, dijo Yaritza, donde pasan las ambulancias, donde
donde pasan los pajaritos, donde pasa el señor comprando el fierro viejo, las lavadoras, vendiendo tamales. O sea, no es el mismo ambiente y hasta eso se extraña. Entonces yo me sentía tan sola que lo que me encantaba hacer era el día que me tocaba echarle el cloro a la alberca. En la avenida de enfrente estaban construyendo un centro comercial bien grande y a mí me encantaba salir para allá. ¿Saben por qué? Porque escuchaba la música que ponían los albañiles, ponían el radio y andaban ahí ellos cantando, gritando, y esos ruidos pues a mí se me hacían familiares, ¿saben? O sea, porque yo decía, ay, aquí ya como que me siento un poquito más en, pues en mi ambiente, un poquito como que sintiendo gente como yo cerquita. Y es que yo en esa casa me la pasaba prácticamente sola todo el día, todos los días. A la viejita le encantaba irse al casino y el señor tenía una compañía, no sé de qué, la verdad no me acuerdo, pero nunca estaban. Yo siempre estaba sola, ahí pues prácticamente, pues, sacudiendo, porque ni vivía nadie, o sea, no había como que nada que hacer. Entonces, pues ese, como era mi primer trabajo, pues yo dije, no, pues así es esto, así serán todos, yo creo. Hasta que después, como que ya los viejitos empezaron a agarrar confianza y me empezaban a pedir cosas de que, por ejemplo, no, pues como que la viejita, sobre todo, no sabía ni qué pedirme ni qué hacer. Como que, es que les digo que como nunca estaban, no había nadie, pues no había nada. O sea, yo estaba ahí prácticamente para que, oh, ¿me puedes, calentar comida o algo? ¿Saben? Así como que cosas, porque de hecho la viejita cocinaba muy rico y yo tontamente nunca me le acerqué ahí para ver, para aprender de cómo cocinaba, porque cocinaba bien rico. Entonces ella hacía su comida y siempre la tenía de que en el refri y así. Entonces, pues de que caliéntame, de que sírveme, de que esas cosas, y eso hasta la noche. Entonces, pues ustedes saben que cuando, bueno, yo por ejemplo siento que en un trabajo, cuando es un trabajo muy así como que no tienes nada que hacer, el día se te pasa lentísimo, y cuando tienes un día como que más movido, de que haces cosas, vas para allá, vas para acá, haces esto, haces lo otro, tienes muchas cosas que hacer, siento que el día se te pasa un poquito más rápido. Y a mí me gusta más tener cosas que hacer que no tener nada que hacer. No sé, porque no me gusta que el tiempo se me vaya lento. Me gusta como que el día sentir que avanza y sentir que hago algo de provecho. Eso sí, el primer día que yo llegué, me acuerdo que la viejita pues me mostró toda su casa, de que tenía un comedor como para visitas, tenía otro comedor para comer todos los días, tenía todavía ahí como que cuartos de sus hijos con cosas de ellos, como recuerdos, tenía una sala, tenía su cuarto. O sea, ella me mostró toda su casa y me iba diciendo qué tenía que hacer y así. Pero fíjense, donde no hay gente, donde no hay niños, donde no hay, pues, ¿qué haces? O sea, casi nomás puro sacudir polvo y pues mantener ahí así como que, así como están las cosas. Oh, porque eso sí, tenía como que figuritas de esas como, pues como, yo pienso que como de valor o así como que cosas así de cerámica. Esas cositas que a los viejitos les gustan, como coleccionar recuerdos y eso. Entonces yo decía, oh, pues todo esto sí lo puedo hacer, claro que sí. Nada más que pues ella me decía de que esto los lunes, esto los martes, esto dos veces a la semana, así, o sea, muchas cosillas. Y pues yo dije, ah, facilito esto, este trabajo, no hombre, esto va a estar facilísimo. Porque los primeros días se portaron bien atentos, bien amables y todo. Pero empezó a pasar el tiempo y cállense. No sé si ya les he contado, creo que sí, pero yo soy una persona que percibe mucho las vibras, mucho como que tu manera de, sí, las vibras, como que tú, ¿cómo les diré? Aunque no la trates por mucho tiempo. Pues bueno, mientras me daba el recorrido por su casa esta señora, yo dije, esta señora es, o sea, se siente como de esas personas como que muy, muy déspota, muy, un tanto como, ¿cómo les diré? No sé si decir clasista, racista, no sé cómo se llama, pero sí como de que, como de esas personas que sí se cree como superior a algunas personas y no sé, yo como que presentí, aparte en la voz,
se veía, se sentía más bien que era de un carácter bien fuerte, pero nunca me faltó al respeto. O sea, les digo, me iba dando las instrucciones así como que amable, pero se sienten esas vibras cuando alguien pues no está siendo 100% sincera u honesta contigo, ¿saben? O sea, como que está tratando de esforzarse por ser amable. Pues bueno, sinceramente no recuerdo hasta los cuántos días, o a lo mejor hasta semanas, yo conocí al esposo de la viejita. Pues como les digo, es que como eran personas que nunca estaban, yo ni cuenta me daba a qué hora se iba el señor, y ni cuenta me daba a qué hora regresaba. Era, no, nunca lo veía. Hasta que se llegó el día que lo conocí. Eso sí, el señor muy amable, siempre... Él sí, para que vean, siempre me pedía las cosas de que por favor, y me daba las gracias. Cosa que a la señora nunca, 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 nunca le escuché decir un por favor o un gracias. Jamás. Les digo que desde el principio, como que en ciertas cositas, como que yo notaba de que esta señora es un poquito como que groserita. Entonces, pues obviamente no todo lo que viví acerca de la viejita es malo. Hubo muchas cosas buenas. Fíjense que gracias a ella aprendí muchas cosas que me sirvieron ya después en mis siguientes trabajos. Por ejemplo, aprendí cómo tender una cama como la tiende la gente de dinero. Aprendí cómo se acomoda su ropa, cómo doblar ropa, cómo se prepara la mesa. Aprendí muchas cosas, y de eso sí, la verdad, ni qué decir. Estoy muy agradecida porque sí me enseñó a cómo hacer muchísimas cosas. Pero también acerca de lo del viejito, no todo es bueno. A pesar de que las primeras veces que yo lo conocí, de que pues el viejito era muy amable, me pedía las cosas por favor y me daba las gracias, o sea, tampoco no todo fue bueno. Honestamente, en ese primer trabajo yo aguanté por puritito compromiso. No sé si aguanté el año o el medio año. Se me hizo bien pesado. Primero, porque era mi primer trabajo y yo extrañaba muchísimo mi pueblo. Eso es obviamente lógico, que pues la primera vez que tú sales de tu casa, pues es un poquito más complicado acostumbrarse. Y eso, fíjense que yo, o sea, tendría que haberme acostumbrado pues prácticamente rápido, porque yo estaba acostumbrada a no estar cerca de mi mamá, pero en mi cabeza siempre estaba el pensamiento de que cada fin de semana los iba a ver, ¿saben? En esta ocasión pues no, en esta ocasión sabía que iba a ser hasta como cada vacaciones, cada que me dieran permiso y esas cosas. Pero aguanté pues porque estaba yo ahí por recomendación, y pues porque yo pensaba que así iba a ser en todos los trabajos. O sea, que de verdad sí, la como en las novelas, ¿saben? Como que al empleado lo tratan mal, como que al empleado es normal que lo, pues no sé si decir que lo humillen, porque solamente hubo como dos ocasiones en las que sí me sentí, podría decirse, humillada. Y fue una vez que esta viejita me mandó a doblar unas sábanas, y como les digo, yo aprendí muchas cosas con ella. Aprendí cómo se doblan, cómo se guardan, aprendí, no me acuerdo, o sea, aprendí muchísimas cosas con ella, de verdad. Y eso es algo que sí, yo estoy muy agradecida con ella. Pero me mandó a que las guardara en uno de sus cuartos. Eran como ya bodeguitas. Me mandó y algo hice mal. No me acuerdo qué. Y que me grita. Ay, no. Yo ahí sí, yo no dije nada. Yo quería llorar del coraje, pero aventé las cosas y me fui a mi cuarto. Yo dije, ah, pues, pero no le dije nada. ¿Cómo no le dije? Ah, pues entonces hágalo usted o algo así. Algo hice mal, no me acuerdo, me equivoqué, se me olvidó, no me acuerdo. Pero ahí estaba el viejito, el señor, y ella sí, él sí, como que alcancé a escuchar que algo le dijo, como de que, como cálmate o algo así. Entonces yo, esa fue una vez. Y la otra vez fue una vez que estaba, que tuvo visitas de unos hijos o de unas personas, no me acuerdo que eran de ella, eran como familia, pero estaban comiendo, y les digo que ella era la que cocinaba, pero pues obviamente yo lavaba los trastes, lo que ella ocupaba, le limpiaba la cocina. Entonces decidieron comer en el comedor que estaba en la cocina.
no en el donde supuestamente comen las visitas, en un comedor como más elegante. Se les ocurre comer ahí en la cocina, en el comedor que está ahí pues a un lado de la estufa y del fregadero, del lavabo y del lavatrastes y todo. Yo estaba haciendo mi trabajo, yo estaba terminando de limpiar toda la cocina y así. Y esta señora se le ocurre otra vez gritarme y decirme que no haga ruido, que porque que no ve que están comiendo y no sé qué. ¡Ay! Me dio un coraje que también aventé los trastes y me fui a mi cuarto. Dije, pues entonces que se quede ahí el cochinero y coman ahí entre el cochinero. Y me fui. Y nunca me dijo nada ni... No, yo seguía el día normal como si nada y al próximo día y ella igual. O sea, como que... ninguna doble, dábamos el brazo a torcer, como diría mi abuelita. Ay, no, de verdad que sí se me hizo un tiempo muy, muy largo. Honestamente, ustedes saben que cuando uno la pasa medio mal, pues el tiempo hasta se te va como que lento, como que, ay, ¿cuándo va a terminar esta pesadilla? Yo ya no veía la hora en que mi tía me dijera, nos vamos a ir al pueblo, ya son vacaciones, porque pues yo supuestamente tenía como esa condición de que los días que mi tía fuera al pueblo, yo también me iba a poder ir con ella porque pues íbamos juntas, veníamos juntas y así. Y por fin ahora sí ya decirle no voy a regresar más a trabajar aquí porque nunca estuve a gusto, de verdad. O sea, yo sentía una vibra tan pesada. Primero empezando porque la señora me pedía las cosas como que muy de mala manera. El cuarto donde yo me dormía era el mismo donde estaba pegado junto al cuarto de... Era como el cuarto de servicio. Porque estaba junto a las lavadoras. Yo siempre tenía que echar un chorro de cloro. Así como que por las orillitas. Porque en ese cuarto se metían muchísimas cucarachas. A mí me daba un pavor. Y de verdad que yo ahí en ese trabajo fue donde le perdí el miedo a las cucarachas. Porque pues no manchen, prácticamente dormía con ellas. Donde quiera yo veía cucarachas. Y el cuarto también donde yo me quedaba no tenía ni cómo ponerle seguro. Ni cómo ponerle llave. Entonces lo que yo hacía era que atrancaba la puerta con una... como con una escalerita por dentro, la atoraba como al pie de mi cama y quedaba así como acostada haciéndole como contrapeso o así como, o sea, no se podía abrir porque la escalerita estaba de que atrapada, porque no sé por qué no estaba a gusto si no me dormía poniéndole seguro. Además, después de un tiempo, el viejito nunca estaba y después de un tiempo para acá empezó a llegar temprano y toda la cosa. A mí se me hacía bien raro porque la viejita se la pasaba en el casino y yo me encerraba en mi cuarto porque yo decía, pues, qué bueno que llegue el señor a descansar o a no sé, a lo mejor por ahí. Entonces, yo más o menos por las tardes me bañaba porque no tenía secadora y siempre, mi cabello siempre se ha tardado mucho en secar. Y cada que me bañaba, les digo, yo atrancaba mi baño y así. Nunca me daba cuenta a qué horas llegaba o no el señor hasta que yo decidía ir a la cocina y así. Y me daba cuenta de que a veces la tele estaba prendida o ya veía así como que cosas movidas, trastes usados, de que un vaso o algo así. Era cuando yo ya me daba cuenta de que ah, ya llegó el señor o llegó la señora. Entonces esa casa tenía así como que un mini patiecito como para colgar ropa o el tanque de gas. Ese mini patiecito tenía una ventanita que daba a mi baño y al cuarto de las lavadoras, que les digo que es ahí donde quedaba mi cama. Y una vez a mí, no sé por qué, como que ya saben, de esos como que corazonadas que te dice de que asómate o algo así. Ahí estaba el viejito. No me acuerdo si ya me había salido de bañar o estaba a punto de meterme a bañar. El chiste es que no sé, como que me dio una corazonada de que algo me dijo de que asómate. Me asomé y estaba ahí en el mini patiecito ese. Y era bien raro porque les digo que él siempre llegaba bien tarde, que de hecho yo nunca me daba cuenta de a qué hora llegaba o a qué hora se iba temprano en la mañana. Y desde ahí como que me dio mucho miedo esa situación. Entonces cada que terminaba lo que tenía que hacer, iba, me encerraba mi cuarto y atrancaba la puerta con la escalerita. Y en otra ocasión yo ya estaba pues queriéndome dormir. Nunca dormí a gusto, a pierna suelta, como dirían por ahí. Nunca dormí a gusto porque tenía el pavor de que se me fuera a subir una cucaracha. No saben
el pavor que yo tenía de que ay, me voy a dormir y voy a sentir una cucaracha en la cara o ay no, era bien feo. Pero entonces una vez que yo estaba así como que pues ya como que más como que ya me estaba ganando el sueño, pero escuché que trataban de abrir mi puerta, ¿saben? Como la manija, como de forzarla. Lo bueno es que pues era casi imposible a menos que tumbaran la puerta porque estaba una escalera atravesada que no dejaba abrirla, que yo siempre fue, ese fue mi seguro, fue la llave de mi cuarto. Y como no se pudo abrir, ya después escuché que se caminaron esos pasos y ya no me asomé, eso sí, o sea, ojalá haya sido algo paranormal porque... Si hubiera visto de que haya sido el viejito, que yo la verdad siento más que fue, o sea, sí fue el señor, les digo, no lo vi, pero escuché. Y, o sea, yo digo, si hubieran necesitado de que algo de las lavadoras, no sé, de que jabón o algo, a las horas de la madrugada, me hubieran dicho, ¿no? De que, oye, pásame el cloro, pásame, no sé, si ocupaban algo. Pero nada más ir a tratar de abrir la puerta y no, o sea, y no, como no se pudo, pues para mí sí era así como que sospechoso, raro. Y desde ahí empecé a agarrar mucha desconfianza y ya tenía muchos nervios seguir trabajando ahí. Pero pues yo, por tratar de cumplir con mi palabra, tratar de no fallar con... Porque estaba por recomendación, yo no quería como que quedar mal. Pues yo seguía aguantando y yo echándome porras de que ya mero me voy, ya mero son vacaciones, ya mero nos vamos. Porque también yo ya había decidido que no iba a regresar porque el pago era otra de las cosas que, ay no, cómo batallaba. La que me pagaba era la viejita, entonces cada que se llegaba el día del pago me daba la mitad o una parte y siempre me decía, el lunes te doy lo que falta y luego te doy lo que falta. Siempre me daba los pagos a medias hasta que una vez le dije, es que yo necesito todo mi pago porque yo le mando a mi mamá. Y de verdad, o sea, yo necesitaba, quería más bien mandarle a mi mamá y aparte pues obviamente traer para gastar yo, porque a veces íbamos de que a una plaza o pues los fines de semana nos íbamos a comer fuera, así... Todas las compañeras que llegué a conocer en ese entonces. Entonces era una batalladera con los pagos. Aparte, les digo, yo ya no estaba como que muy confiada de lo que estaba pasando y viendo y todo eso. Y muchas veces yo dije, bueno, no en ese entonces, pero sí ya hasta después. Yo dije, es que esas cosas pasan porque a uno la ven como que inexperta, ¿saben? Era mi primer trabajo. Yo no, tontamente, o no sé, nunca hablé, nunca lo dije, nunca le conté a nadie. Porque, no sé, como que me daba pena, me daba miedo, me daba... Ay, no sé, la verdad, por ser primeriza, por ser, a lo mejor yo decía, a lo mejor así es en todos los trabajos, de que pues las personas, como tú eres el empleado, como que se sienten con el derecho de tratarte como ellos quieran y así. Hasta que ya, por fin se llegó el día en el que ya teníamos que regresar al pueblo, entonces yo ahí sí ya dije, bueno, pues muchas gracias por el trabajo, y todo, y yo como que no me salía el decir... Pues no voy a regresar, ¿saben? No me salía, como que me daba pena, como que me sentía aparte comprometida para agradecerles de que pues me dieron trabajo y como que hasta me sentía mal, el hecho de que yo quisiera ya no regresar. Pero yo sí me armé de valor y le dije, no, ya no voy a regresar. Y me acuerdo que la señora me preguntó, ¿no vas a regresar aquí a la ciudad o no vas a regresar a este trabajo? Y yo le dije, no, a la ciudad ya no voy a venir, según yo. Pero sí regresé, nada más que pues me daba pena. Y ya, en ese entonces, y fíjense, fue buena respuesta porque le dije, ya no voy a regresar aquí a la ciudad. Y fue así como me pagó todo lo que me debía. Porque me debía sueldos incompletos y así. Entonces yo pienso que si le hubiera dicho, no, ya no voy a regresar a este trabajo, me va a decir, ah, pues cuando vuelvas regresas aquí para pagarte. Pienso yo, no sé. Yo siento que ese primer trabajo me enseñó a,
pues malamente, ¿verdad? A la mala, a muchas cosas. O sea, como les digo, yo agradezco mucho porque aprendí mucho ahí. Aprendí a hacer muchas cosas que se hacen con ese tipo de gente. Cómo se trabajan y todo eso. Pero sobre todo aprendí, siento, a no dejarme. O sea, porque yo después de... ya después de esa vez, yo misma me regañé. Y yo misma me dije... Ay, Viri, pero ¿cómo no te defendiste? O sea, ¿por qué te dejabas? ¿Por qué no contestabas? Si yo siempre he sido una persona bien contestona, ¿eh? Yo sí, o sea, yo soy muy rezongona. No me quedo como con nada. Pero en aquel entonces me sentía, pues, con el compromiso de quedar bien. Les digo porque no... Pues porque estaba ahí gracias a alguien. Pero aprendí a no dejarme. O sea, aprendí. Y a partir de ahí, ya en los siguientes trabajos llegaba. Y lo primero que preguntaba era de que ¿cuánto me vas a pagar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Más sobre todo porque, por ejemplo, si ya después en un trabajo te ponen a hacer cosas extras, pues ya tienen que pagar extra, no es por el mismo precio. Si trabajas horas extra, pues obviamente ya es un pago extra. Y otra cosa que yo siento que aprendí fue a no dejarme. O sea, tampoco no me voy a agarrar a pleito siempre con los jefes ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, no dejar que me griten, no dejar que me quieran humillar. O sea, por ejemplo, hacerles quedar en claro que si ellos me respetan, yo los voy a respetar. No porque sea empleada ni porque me estén pagando, tengo que dejar que me humillen, que me griten, que me traten como basura. Eso no les da derecho. Yo estoy haciendo un trabajo, quieren que uno lo respete, aunque sean los jefes, pues que ellos también aprendan a respetar a uno como empleado. Y sí, a partir de ahí siento que ya empecé como que a ser un poquito más despierta, porque pues obviamente conocía a más personas que trabajaban en el mismo ámbito laboral, por así decirlo. Había personitas que se dedicaban a cuidar niños, había personitas que se dedicaban solamente a cocinar, había otras personas que se dedicaban a limpiar completamente la casa y no se quedaban necesariamente en la casa de los jefes, sino que iban de entrada por salida a las casas. Ya después yo descubrí que mi trabajo favorito en esa cuestión era cuidar niños, porque los niños te mantienen todo el día ocupado y el día se pasa más rápido, haces más cosas, es un poquito más cansado, pero ay, el día se te pasa más rápido y es mejor a que se te pase el día lento contando los minutos. Ay, no, bien aburrido. Entonces yo sí, ya los próximos dos trabajos que tuve era con niños y me gustó mucho más. El segundo trabajo que tuve después de ese ya era pues como que un poquito más agradable. El ambiente, con los jefes eran bien amables, eran bien buenos. Lo que pasa que ese trabajo lo dejé porque, ay, yo extrañaba mucho a mi marido. Éramos novios. Entonces, en una de esas, mi marido y yo ya les he contado que nos veíamos solamente también en vacaciones. Entonces, me acuerdo muy bien que se me hace que fue un diciembre, que eran de que las posadas, sí, eran las posadas y todo eso. A mí me dieron muy poquitas vacaciones. Porque también ese es otro problema, que donde hay niños. O sea, es un problema, pero ni modo. O sea, las vacaciones que tú tienes son las vacaciones que tienen los niños a veces en la escuela o a veces por el trabajo de los papás de los niños que tienes que regresar a cuidarlos y ese tipo de cosas. Pero aquella vez me dieron muy poquitas vacaciones, entonces me tuve que regresar antes por el permiso del trabajo. Y para no perderlo me tuve que regresar, pero ya estando en el trabajo, ay no, yo le dije, ¿sabe qué? Yo no aguanto, o sea, yo me regreso otra vez a mi pueblo porque mi marido se había quedado otro poquito más de tiempo en el pueblo antes de regresarse para acá, para Estados Unidos. Y ahí voy otra vez de regreso. Y eran días los que él iba a estar más ahí en el pueblo. Pero yo de verdad que lo extrañaba tanto que yo dije, yo quiero pasar aunque sea otros dos o tres días más con él para aprovecharlos, pues, estos dos o tres días que le quedan también a él para yo estar allá. Y
pues me regresé al pueblo, entonces pues perdí mi trabajo, conseguí otro. Y en ese otro pues ya duré el resto, ya duré más tiempo en el siguiente. Y ahí sí también pues uno se encariña con los chiquillos y ya saben. Ya después de ese, ya que duré, ay, no sé cuántos años sería que duré ahí. Y después ya me casé. Y pues ya no regresé más. Porque yo me regresé al pueblo para hacer los preparativos de mi boda. Yo me regresé para empezar a buscar de que el salón, la misa, ya saben, la comida, los arreglos, todo eso con un año de anticipación. Y mi jefa sí me dijo, pero poco con tanto tiempo. Yo sí, ya me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer, porque yo solita organicé toda la boda. Mi marido todo el tiempo estuvo aquí, pues obviamente trabajando para los gastos que se venían de la boda y así. Entonces me regresé a organizar mi boda y la señora dice, si te aburres o si terminas pronto como de organizar tu boda, avísame y regresa, aquí van a estar las puertas abiertas para ti. Así, muy amable la jefa que tuve, la verdad, muy buena la señora. Y pues nada, creo que de ahí, del primer, les digo que como que con la primera situación yo tomo lo malo y lo bueno y aprendo muchísimo. Siento que me dan como ese callo para saber qué sigue después o cómo hacer las cosas. O en este caso, cómo defenderme, qué sí y qué no aceptar en un trabajo. O darse cuenta sobre todo de lo que es permisible, permitible. De lo que puedes tú como llegar a permitir en tu vida, ¿sabes? Y pues ya, de ahí para acá, ya después aquí tuve más trabajos, pero aquí ya es muy diferente porque aquí lo único que he batallado es como con compañeros de trabajo, que pues siento que ese tipo de cosas en todos los ámbitos de trabajo va a haber compañeros de trabajo que no te caigan o que no se lleven bien. Me pasó aquí, en los trabajos que he tenido aquí, eso es lo único que ha sido, porque mis trabajos han sido buenos, me han gustado, los he disfrutado, pero hay compañeros que, ay, como que tú dices, ay, no, todo bien, pero si no estuviera esta persona, y así. Pero pues bueno, esos ya son otras historias. Por si ustedes están empezando a trabajar o todavía no trabajan y quieren, apenas van a empezar como que a buscar su primer trabajo, no se dejen, o sea, no sean groseros, pero ustedes siempre mantengan esa línea del respeto. Pero eso sí, haciéndole saber a la gente que es como te tratan, los vas a tratar. Que si quieren respeto, den respeto. Que si no quieren que sean respetados, pues bueno, a ver de a cómo les toca. Pero no se dejen, siempre antes de empezar un trabajo, ustedes pregunten por su sueldo, por sus beneficios, pues pregunten por lo que a ustedes les conviene, ya que la otra persona te entreviste y te diga pues lo que ellos piden o lo que ellos quieren o lo que esperan de ti. Pero tú defiende tus derechos y pelea por lo tuyo, no se dejen. Así que pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este chismecito. Si Diosito nos lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, de veras, ni me pinté los labios. Déjenme, bueno, como quiera me lo voy a pintar con este que casi ni se ve. Nada más es un nude. Y ahora sí, listo. Así quedó este maquillaje que me encantó. Ni muy muy, bueno, yo siento, ¿verdad? Ni muy muy, ni tan tan. Así que ahora sí ya, me despido. Bye.